Doncs Ethan Llunes, Helena... Com s'assembla el seu pare, eh? S'assembla? És idèntic, idèntic. Sí? Bueno, jo li veig igual. Doncs ara li preguntem amb ell, aviam si... Si li diuen molt. Clar, si li diuen molt, però és que també, clar, ell ve d'una família d'artistes, ho parlàvem abans, i ha tret un single que, si no m'equivoco, és Tu me tienes. Tu me tienes. Ethan Llunes, com estàs? Hola. A ver, ahora te sentimos. Un momentito, que subimos el volumen, por favor, para la conexión. Pero, a ver, hablábamos esto de que te pareces a tu padre, a tu abuelo. ¿Tú te lo han dicho? ¿Es verdad o que es mentira? Es verdad, soy igual, sí. Somos dos gotas de agua. Totalmente. Todo el mundo me lo dice. A tu padre, clavado. Ya, me dicen, pero ¿de tu madre qué tienes? Y digo, pues, no sé, los ojos un poco. Hombre, claro, seguro que tienes también de tu madre. Algo, sí, sí, pero todo el rato me dicen que soy igual que él. Claro. Ethan, estás de estreno con este Tú me tienes, ¿cómo lo estás llevando? La verdad que súper bien, por ahora de las que he sacado es la que mejor está funcionando, la que mejor recibimiento está teniendo, por parte ya no solo de gente que me rodea, sino de mis seguidores. La verdad que estoy bastante contento. Qué guay, bien. Qué guay. Oye, cuando la tenías, el tema, la canción, ¿la pasaste por tu padre y por tu abuelo o no? Por todos, no. Hombre, solo por mi padre. Muy bien. ¿Y qué te dijeron? Probarlos todos. ¿Y qué te dijeron? Hay tanto de todo lo que hago. Ajá. ¿Y qué te dijeron, Ethan? Perdona. No, a ellos les gusta todo lo que estoy haciendo. Pero esa primera reacción en el que le dieron al play, ¿cuál fue? ¿Cómo lo viviste tú ese momento? Bueno, a ver, yo ahora cuando se las enseñé no estaba con ellos, así que claro. No sé, porque, bueno, mi padre ahora mismo está en Chile, mi abuelo, si no me equivoco, está en Barcelona, sí. Así que no estaba junto a ellos, pero yo me imagino que les gusta mucho. Pero bueno, contentos. Sí, ellos siempre están contentos de todo lo que estoy haciendo, siempre les mando WhatsApp diciendo, oye, mira, estoy aquí. A ver, Ethan, si te parece, vamos a escuchar un fragmento de este Tú me tienes contigo conectado y ahora volvemos y comentamos este maravilloso. Mira, si suena... Nosotros, sí. Sí, que Sergio comentaba que es una canción orientada a expresar aquel sentimiento de resiliencia después de intentar de hacer diferentes cosas. ¿Me oyes? Ah, y ahora no se te oye a ti. Hoy estamos teniendo no sé qué pasa. Mira, de hecho, yo me estoy quedando sin voz y el sonido hoy no está yendo muy bien. A ver, háblame a ver si se te oye algo. Ahora decía, sí, ahora sí. Ay, se corta. Tú me tienes, se trata de esa sensación de que... ¿Ahora? ¿Me escuchas? Sí, sí. ¿Me escuchas? Dime. Que está hablando de que tú me tienes, se trata de que es algo que está pendiente que nunca llega. Ya. O sea, entonces, claro, es como que la letra en sí es tú me tienes, y como se ve ahí son tres puntos, ¿sí? En realidad es tú me tienes pendiente, como se escucha. Vale. O sea, que es que no se sabe si te tendrá o no. Claro, es ese feeling donde es como que estás esperando a alguien, pero que nunca llega. Claro, ese feeling que hablas tú ahora, ¿lo has vivido muchas veces, Ethan, en tu vida personal? A ver, yo todavía soy bastante joven, si es verdad que igual alguna vez habré vivido algo parecido. Y no solo puede ser con amores personales, sino no, puede digo ser en también... general, ¿eh? En general. En general, pues sí, claramente. Claro. Yo, de hecho, las canciones que saco me identifico con todas ellas. O sea, las vives en primera persona, tus canciones. Claro, piensa que para escribir una canción tiene que ser algo que te haya pasado a ti o que le haya pasado a alguien cercano tuyo. Claro. Sientas más. Es que el tú me tienes también puedes decir, tú me tienes hasta el gorro. También podría ser para todo. Podría ser para todo. Para todo. No lo hace solo este single, también está Mavi, si no me equivoco. ¿Qué ha hecho Mavi en este single? Porque, no, como decía, no has estado solo.
Claro, pues Mavi sinceramente fue el que bueno, él es productor, entonces él fue el que produjo. ¿Cómo ha sido trabajar con él? La verdad que increíble, Mavi es como un hermano para mí. No sabes las risas que nos hemos echado siempre que vamos a un estudio, también con nuestro amigo que se llama Edu, que es el que toca la guitarra en la canción. Siempre hay ese buen rollo en el estudio. No sé si podemos, compañeros, recuperar el videoclip de Tú me tienes, de esta canción. No sé si lo podemos recuperar y verlo con Izan. Es esto que estamos viendo, genial. Esta portada que recuerda un poco a la antigüedad, un poco, ¿por qué has elegido este tipo de estilo en la portada, Izan? Pues porque a mí, sinceramente, me encanta todo el estilo de... que es como un poco más para atrás, un poco más antiguo. Sí. Me encanta mucho lo vintage. De hecho, si tú ves mi Instagram, por ejemplo, puedes ver que me he visto bastante con ropa, por ejemplo, bastante ancha, con camisetas bastante antiguas. Me gusta mucho ese rollo. Entonces, como que a las portadas me gusta darle ese estilo. Esa moda de antigua, ochentera, ¿no? Bueno, tampoco tan claro. Antigua. Pero bueno, ochentera, ¿no? Sí. Claro que sí. ¿Tú cómo recuerdas tu infancia? Me refiero a los inicios en la música. ¿Cómo la recuerdas tú? Pues yo la verdad que todo lo que he hecho, siempre he estado muy feliz de ello. Mi infancia ha sido perfecta, no me puedo quejar en ningún momento. Qué bonito. La verdad que sí, he tenido bastante suerte y dedicarme a lo que me estoy dedicando, que al final es lo que toda mi vida he soñado, es algo que es un sueño. Qué maravilla. Oye, ¿no te imaginas un día los tres, tu padre y tu abuelo, los tres cantando para Aulas de Amor? Pues como los tres tenores, pero oye, sería precioso. Claro, lo hemos hablado y todo. ¿Ah, sí? Está sobre la mesa, ¿eh? Un disco o algo así, los tres juntos. Ay, esa canción tan bonita. Sí, la verdad que sí. Izan, no te queremos molestar más porque sabemos que estás a punto de entrar en el estudio. ¿Qué vas a grabar en el estudio? Haznos un spoiler, a ver. Es un estilo de música que aún no he tocado, así que... ¿Ah? ¿Música clásica? No, pero tampoco voy a decir mucha pista. Bueno, pero será diferente. Es muy bailable, es muy bailable. ¿Bailable? Ajá. O sea, el slow-mo de... El nuevo slow-mo nos vas a hacer. Parecido. Tema para verano. Tal cual, tema para verano. Perfecto. Lo escucharemos este verano entonces, ¿no? Este verano tiene que ser hit, sí. Perfecto. Sí. Genial. Izan, muchísimas gracias y mucha suerte con este Tú me tienes. Vuelve cuando quieras, eso sí, en persona, que te íbamos a tener en persona y al final por temas de agenda no ha podido ser, pero te esperamos aquí cuando quieras. Venga, para el tema de verano. Para el siguiente, ahí estoy yo. Cuando queráis, ahí me tenéis. Perfecto. Un abrazo muy grande. Gracias.